Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya esta sesión. Hoy sí estamos aquí puntualitos. Miren, hoy sí no me dio problemas la computadora ni el internet. Así que vamos a dar inicio a la sesión ya del día martes. Vamos a terminar de ver la sección 2 y vamos a ver también la sección número 3, donde vamos a tocar un poquito de manejo de objeciones. En este momento yo les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos que se conecten todos los demás. Les voy a empezar a escribir para que podamos empezar la mayoría. Acá estamos ya. Están preguntando si habrán clases. A saber, ¿por qué les habrían dicho algo de que no iba a haber clase hoy? No, nadie ha dicho nada. A saber, ¿por qué están preguntando eso? Quizás por lo de ayer que costó la conexión o algo, pero nunca se habló de que no iba a haber clase. Creo que por lo de ayer ha de haber sido. Ajá, ¿verdad? Quizás. Bien, bueno, vamos a comenzar. Entonces, ya les avisamos ahí, ya han de estar a punto de entrar y vamos a dar inicio. Bueno, yo ahorita voy a preparar para empezarles a compartir pantalla en lo que ellos se conectan. Bien, entonces vamos a comenzar ya con los que están. Hoy sí vamos a terminar de ver ya la sección para poder ver un poquito también manejo de objeciones. Les voy a compartir pantalla para que podamos terminar la parte de la segmentación. Acá les estoy compartiendo ya. Bien, ahí podemos ver, vamos a comenzar.
Conceptualizando que es un segmento de mercado, está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Es decir, que vamos a responder del mismo modo o de una forma muy similar a las acciones de marketing que hagamos. Por eso es que es importante saber cuál es nuestra base de datos para poder manejarla de acuerdo a lo que nosotros vendemos o a lo que nuestra empresa sirve, ¿verdad? Entonces es importante tener como ese grupo preparado porque así también se prepara la parte del script, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en esa parte del script ya va listo y ya va pensando en lo que realmente nuestro cliente es lo que espera, ¿verdad? El objetivo, por lo tanto, va a ser que identifiquemos esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada justamente a sus necesidades. Ahora, ¿qué características debe tener un segmento de mercado? Antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen, hay que tener en cuenta una serie de características que deben de cumplirse. En este caso, pues es la parte medible. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos, de lo contrario no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. Cuando nosotros segmentamos, tenemos que tener ese dato, ¿verdad? Es decir, si esta gente realmente entra en este grupo selecto de clientes de los cuales pueden pagar lo que yo vendo. Miren, aquí el problema es que muchas personas estamos mal acostumbradas, y digo estamos porque aún yo siendo mercadóloga a veces todavía lo digo, pero estamos diciendo de repente nos enseñan un producto o un servicio y si nosotros lo sentimos con los precios súper elevados, la palabra que decimos, uy, qué caro está eso, y no nos quitamos el qué caro, o qué caras están, o qué caro eso, o qué caro me quieren vender, y la verdad es que esa palabra de caro no existe, o sea, realmente hay productos que podemos pagar y hay productos que no podemos pagar, así de simple. Entonces, cuando no los podemos pagar es porque no estamos dentro del segmento de mercado que esa marca buscó cuando creó el producto, ¿verdad? O sea, hay producto que está dirigido a personas adineradas y hay otro producto que está dirigido a unas personas que ganan un poquito menos y otras que de a partir de tanto. O sea, es decir, cuando se segmenta basado o pensando en el salario incluso aproximadamente que debe de ganar una persona para poder comprar lo que yo vendo, ¿verdad? Independientemente de lo que sea, siempre tiene esa parte de medición, ¿verdad? Es accesible, ¿eh? De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Son sustanciales, los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Son accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de esos segmentos y que llame a la acción, por eso son accionables. Ahora, ¿qué es la segmentación de mercado? Podríamos entenderlo entonces como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas. Y estos grupos se les puede llamar segmento. Es como un pastelito, un pastel que va dividido en 4 o 8 partes, dependiendo cuántas se necesiten para segmentar los mercados. ¿Cuál es la diferencia entre mercado meta y segmento de mercado? Lo que hace la segmentación es dividir un pastel en diferentes trozos. Mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer, o sea, el que le vamos a vender, ¿verdad? Los objetivos de la segmentación de mercado. El principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público
o con unas variables comunes. Un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginémonos que estamos pensando cómo hacer una campaña de Facebook y dudamos cómo segmentar a nuestro público objetivo. Para ello, antes de que hagamos ese análisis de las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos, intereses y motivaciones de nuestro cliente ideal. Ahora, cuando ya nosotros conocemos esa parte, aquí viene la otra, miren. Acá nosotros tenemos que hacer ese análisis, ¿verdad? De esas diferentes variables. Si nosotros no conocemos los gustos del cliente, si nosotros no conocemos los intereses y las motivaciones, todo aquello que al cliente lo motiva a comprar, no vamos a poder segmentar. Miren, en las redes sociales es mucho más fácil la herramienta, ¿verdad? Porque ahí usted puede ir poniendo cuáles son los gustos del cliente y va segmentando y va separando. Y así es como al cliente le aparece después publicidad. Porque estos clientes, por medio de los gustos, cuando los clientes, como, bueno, creo que a todos nos ha pasado en el Facebook, que empezamos de repente a buscar en Marketplace un producto que necesitamos y después nos empiezan a aparecer todas estas empresas que venden eso. Pero es por eso, porque ya nosotros, al solo hacer una búsqueda, quedamos guardados en esta parte de nuestras preferencias, ¿verdad? Entonces, ahí no es por eso que los algoritmos de Facebook son casi perfectos, porque ahí aparecemos en todo lo que nosotros buscamos, o sea, ya no podemos ocultar nada. Yo le digo a mi esposo, fregando, que el Facebook me conoce más que él, le digo yo, y mire, se ríe, porque realmente, o sea, una cosita ponemos en la búsqueda y de ahí se, digamos que el algoritmo se prende, se agarra como para estar día a día recordando, anduviste buscando eso y no lo has comprado, ¿verdad? O incluso, aunque ya lo hayas comprado, puedes comprar más, ¿verdad? Hay más variedades, porque te gusta, porque ya lo buscaste, y si lo buscaste es porque te interesa comprarlo. Es como cuando usted va a una tienda física a ver algo, que creo que ya les he puesto ese ejemplo, ¿verdad? Cuando usted va a una cafetería y entra, no entra a ver solo los precios, entra porque se va a comprar un café. Entonces, si la persona de la cafetería no le vende, es porque no hizo la labor, porque nadie se levanta pensando, voy a ir solo a ver qué venden en la cafetería. No, es diferente a ir a ver zapatos, por ejemplo. Entonces, estas comidas rápidas, cuando no venden, es porque no hicieron la labor. Incluso los teleoperadores de call center, si usted llama para pedir una pizza y no se la venden, es porque el teleoperador no le dio bien la información, porque nadie en su sano juicio va a llamar a la pizza solo por llamar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí está el otro objetivo de la segmentación de mercado. Sería el de optimizar los recursos y las capacidades de que dispone la empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad, ¿deberemos de optimizar al máximo nuestros anuncios? No necesariamente. ¿Y cómo hacemos entonces? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Si tenemos bien segmentado, vamos a poder enseñar nuestra publicidad a las personas que queremos. El problema es cuando no estamos segmentados. ¿Qué le enseñamos? O toda la publicidad que hacemos o las promociones van dirigidas, hay que ver, ojalá que alguien la vea en el nombre de Dios, vendamos, no es así. Es mostrar la publicidad, el contenido a las personas que sí lo tienen que ver, ¿verdad? Para ello deberemos de haberlas analizado previamente y conocer qué elementos tienen como común un grupo con otro para poder hacer el contenido correcto. De ahí que es segmentar entonces el mercado en marketing. Para entender la segmentación desde la perspectiva de marketing, hay que diferenciar en dos puntos de vista. Uno, la segmentación desde el punto de vista de la demanda. Y dos, la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Cuando hablamos ya desde el punto de vista de la demanda, pues aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que los diferencian del resto del mercado. Y la segmentación desde el punto de vista de la oferta, ya, es decir, del lado de la empresa, la segmentación de mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas
Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ¿verdad? Ya sea por volumen o por posicionamiento de la propia empresa y atacarlos. Y de ahí está la otra parte. ¿Cuáles son las variables de la segmentación de mercado? Mire, estas que ustedes ven en pantalla son las que en teoría se deberían de tomar en cuenta a la hora de que vamos a elegir un grupo al que nos queremos dirigir para vender. Entonces, está la segmentación demográfica, la segmentación geográfica, la segmentación psicográfica y la segmentación en función del comportamiento, que va basado en la parte conductual. Ya voy a tomar asistencia en unos 5 minutitos para los que van ingresando. De ahí entonces hablemos de la segmentación geográfica. Básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Algunos ejemplos de segmentación geográfica serían regiones del mundo o por países, comunidades autónomas, tamaño de la ciudad, densidad, clima. ¿Cómo elevamos esto a nivel de marketing? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa de hamburguesas a nivel internacional. En unos países detectamos que hay mucho vegetariano. ¿Podemos lanzar al mercado hamburguesas para los veggies? Sí podemos, pero hay que, pero para eso se tiene que segmentar antes. Si detectamos que el país de verdad tiene el 80% de personas vegetarianas, entonces se va a hacer un restaurante pensando en estas personas vegetarianas, ¿ya? Si es de hamburguesas, pues se va a hacer el menú pensando en este tipo de clientes. Si hay una variedad ahora de opciones vegetarianas para un país así, o sea, pero antes se tiene que investigar, o sea, ahí es donde entra el tema de las investigaciones de mercado también, ¿verdad? Para ver cuáles son los gustos y las preferencias de este país, de esta región, y si me conviene o no me conviene, si de verdad mi empresa no se va a ver afectada por hacer un cambio de menú tan drástico, o si por ser un país nuevo, no voy a entrar en tanto, digamos, gasto, va a seguir siendo una inversión porque yo ya investigué. Y como ya investigué, entonces lo que voy a hacer es diseñar algo nuevo, ¿verdad? Y no voy a entrar en ningún gasto porque todo el material que ocupo de repente, que tengo en inventario para, digamos, instrumentos para cocina, me sirven para lo mismo, ¿verdad? Lo único que va a variar es como el menú. Entonces, lo que cambia es la compra de ingredientes que voy a hacer en ese país. Entonces, no es que me vaya a afectar, me va a afectar más no abrir quizás la tienda en ese país pensando de que no lo voy a vender porque solo es vegetariano, ¿verdad? Y ahí está la segmentación demográfica. La segmentación demográfica también divide el mercado en diferentes grupos, pero en este caso los criterios de segmentación demográfica son la edad y etapa del ciclo de vida. Aquí es donde entra el nivel de ingresos, género, tamaño familiar, profesión, educación, religión, generación y nacionalidad. Y miren, ahora hasta la generación menciona, ¿verdad? Porque hoy en día ya estamos segmentados hasta por generaciones, que los del año tal a los del año tal son millennials, que los del año tal a los del año tal son boomerang, que los del año tal son X, que los otros son Z, que los alfa. Entonces, hasta por esas generaciones estamos segmentados. Bueno, de hecho hay una información errónea de quiénes son los millennials ahora. O sea, los millennials no son los muchachitos de 18 a 25 años. Lamentablemente no, o sea, estamos equivocados cuando hablamos, ay, es que tenía que ser millennial, dice. Y lo está diciendo un millennial, o sea, porque no conocemos ni siquiera la taxonomía de generaciones y solo repetimos lo que escuchamos. Entonces, ahora en día, cuando vamos a referirnos a un joven, dicen, es que los millennials no aguantan nada, es que los millennials lloran por todo, es que los millennials son delicados, es que los millennials, y lo está diciendo un millennial. Pero como no conoce cuál es la taxonomía, cree que su hijo es millennial y él es el millennial. ¿Me explico? O sea, las personas que tenemos de 30 para arriba son millennials, o sea, hasta como los 40 y algo. Son los que son los millennials, no son los jovencitos, no son los de 20, no son los de 23, no son los, es que yo a tu edad, yo ya trabajaba, le dice.
una persona de 44 a un joven de 21, y es el hijo y dice que es millennial, y cuando el millennial es él. Entonces, hay que conocer la taxonomía si vamos a dar una opinión, porque no es, y cuando la conocemos, entendemos cómo trabaja en la parte de las ventas, los negocios, el marketing, porque en el marketing, para segmentar, si nos vamos ahora para la taxonomía. Si va un banco, por ejemplo, a crear una aplicación para que usted la ande en el teléfono, para el banco, para el servicio del banco, antes de hacerlo, el banco revisa el historial de sus usuarios. Y ahí es donde el banco dice, sí, necesitamos tener una aplicación porque la mayoría de nuestros clientes ahora, digamos que son generación Z, generación millennial y un poquito de X. Entonces, la mayoría de la Z hace todo en línea, todo en línea. Es raro que anden haciendo compras físicas, o sea, del 100% de compras o servicios que adquieren, me atrevería a decir que el 70% son en línea, son en línea. Entonces, si el banco detecta que tiene una gran mayoría de generación Z como clientes jóvenes que ya empezaron a trabajar y que por ende ya tienen cuentas, ellos dicen, entre los Z y los millennials y los X, nos conviene porque los millennials usamos un 60% del internet. Bueno, hay una tabla, ya se la voy a buscar y se la voy a mandar al WhatsApp para que la conozcan. Entonces, cuando se decide hacer una tienda en línea, cuando se decide hacer una aplicación para los usuarios, es porque ya vimos la parte generacional de nuestros consumidores. Es decir, vamos a tener una gran mayoría usando la aplicación, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces, eso se hace pensando justamente en si voy a lograr acaparar el mercado que necesito, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿verdad? Con este tipo de datos ya podemos ir perfilando todavía más a nuestro público objetivo, porque sabemos hasta cuánto más o menos anda aproximadamente sus ingresos, ¿verdad? Entonces, su tamaño de familiar también es importante saberlo, ¿verdad? La nacionalidad, la religión, en algunos productos y servicios es importante saberlo, porque sabemos que en algunas cosas, pues, hay restricciones en ciertas religiones que no nos favorecen a la hora de comercializar de repente un producto, ¿verdad? De ahí está la segmentación psicográfica. Aquí, la segmentación psicográfica divide el mercado, divide a los consumidores en diferentes grupos en función de las clases sociales, los estilos de vida y la personalidad. El problema de esta variable es que son mucho más costosas de medir. Aquí sí es un poquito más difícil de medir, pero no es imposible, ¿verdad? Sí podemos separar los grupos por clases sociales, por estilos de vida y personalidad. Todavía se puede, sí se puede, porque uno sabe cuál es el perfil. Por ejemplo, si vamos a hablar de un club de playa que sea costoso, que tenga unos precios bien altos, sabemos que hay un perfil para ese tipo de empresas. Es decir, ¿para qué clase social va dirigido? O sea, él es lamentable, pero es así. En un país tan pequeño como el nuestro, hay una gran diferencia de clases, y aunque no, digamos, aunque pareciera que no está tan marcada, no quiere decir que no exista, claro que existe. Si no estuvieran diseñados ciertos lugares para este tipo de personas, ¿verdad? Digamos, hay un club, por ejemplo, acá en el país, que es súper alto los precios, súper altos. Pero la verdad es que hay gente que sí lo puede pagar, hay que hablar lo que es. Entonces, para mí son altos porque yo no los puedo pagar, pero hay gente que puede, y la gente que puede lo paga. ¿Membresías de qué? $15,000, $20,000, $25,000, solo la membresía, para poder ser socios de un club de playa acá en nuestro país.
Y no vayan a creer que en las mejores playas, o sea, en una playa pequeña, en La Libertad, $15,000, la mínima para entrar. Y como van a empezar a abrir más clubes, dicen de que ya va a costar entre 20 y $25,000, solo la membresía. Es una membresía vitalicia, por supuesto. Y las mensualidades andan entre 100 y $150 mensuales, para poder ser socios. Entonces usted dice, ¿en serio? ¿Hay un club acá en el país que cuesta eso? ¿Qué? Dice uno. Porque yo digo, yo voy a la playa cuando puedo. No me ato a un contrato. Y, pero esa soy yo, porque yo no lo puedo pagar. Pero yo diría, yo digo también, aún siendo mercadóloga, pienso, si yo tuviera esa cantidad de dinero para ser socia de un club como ese, no lo haría, porque si algo amo es mi privacidad. Y si yo tuviera ese dinero, mejor me compro un rancho en la playa, así de simple. Pero ¿qué es lo que paga ese tipo de personajes o ese tipo de clase? La exclusividad, ¿verdad? El decir yo soy socio de, eso es lo que pagan. Entonces, como ese segmento existe, existen empresas que aprovechan ese segmento, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra la parte psicográfica, ¿verdad? El estilo de vida que tiene esta gente, que prefiere que lo vean en el club a estar en un rancho privado a su estilo hecho y creado a su preferencia, ¿verdad? Entonces, pero sí es, existen hoteles, existen restaurantes que son dirigidos para un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y usted lo nota hasta en su trabajo, pues, usted lo nota que hasta lo que usted come y toma no es igual a lo que come el jefe o el dueño de la empresa, porque tienen otras costumbres, tienen otros estilos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, como puede haber alguien que prefiere tomarse un whisky con unas boquitas finas, alguien prefiere tomarse una heladita de las Heladas Express con una pizza. Pero así son los estilos de vida, así son también la parte de la personalidad, incluso hasta para elegir la cerveza que va a tomar un cliente, si el cliente es de otro segmento, de otra clase social, no va a tomar una nacional, solo por el hecho de que como él sabe que tiene dinero, se compra una internacional, cuando a lo mejor y le gusta más una nacional, pero así somos, así es la tipología también de los clientes a la hora de elegir lo que van a consumir y por eso es que existen los segmentos. De ahí está la segmentación en función del comportamiento, que tiene mucho que ver con la conducta. Con la segmentación en función del comportamiento, vamos a dividir a los consumidores en función de las siguientes variables: según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad y según su disposición. Y según la actitud hacia el producto o la marca. Muchas veces también lo que sucede es que nosotros también nos fidelizamos, pero porque la marca ha hecho su trabajo con el cliente, o sea, con el segmento que tiene definido, las marcas trabajan. Por eso es importante segmentar, porque si yo tengo mi pedazo de pastel bien identificado, puedo trabajar ese pedazo de pastel, ¿ya? Lo puedo trabajar y no lo descuido. Entonces, a este yo le voy a dar toda mi atención, ¿ya? Entonces, como yo lo voy a tener bien identificado, voy a saber en qué momento consume mi producto, en qué momento es donde, por ejemplo, las temporadas más fuertes en lo que lo vendo, cuál es la que más se vende también. ¿Pero por qué? Porque conozco el nivel de lealtad, la disposición, la frecuencia de la compra. Por eso mismo, porque tengo bien identificado el comportamiento conductual de mi cliente y yo ya sé que en vacaciones vendo más por el tipo de producto que tengo. Yo ya sé que en vacaciones la gente celebra, descansa, pasa en su casa, le gusta ver su deporte. Imagínense ustedes mismos, la vez pasada me dieron, ya viene el mundial. No, hombre, ustedes van a estar topados de trabajo, en el nombre de Dios que van a estar topados de trabajo, porque cuando empiece el mundial, ¿quién no ve un partido de fútbol con una helada express? ¿Quién no? O sea, el segmento ahí hasta crece, pues.
El que usted tiene identificado va a estar, pero seguramente va a haber otro poquito, otro pedacito de pastel que va a aparecer en esa temporada. Ahora, de ustedes va a depender que después de esa temporada, esos pedazos de pastel que se añadan, se queden. Retener ese cliente, fidelizarlo. Eso es lo que necesitamos buscar. Porque el comportamiento del consumidor va a depender del mundial en esta oportunidad. Entonces, ese es un gancho para nosotros, para saber que va a ser una temporada fuerte, alta y llena de trabajo, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a finalizar el tema de la segmentación. Vamos a ver rápidamente el script de ventas para cerrar la sección número 2. Solo déjenme aquí. Quiero dejar de compartir, permítanme. No puedo dejar de compartir, aquí está. Vaya, ahí está. Voy a tomar asistencia en lo que preparo la otra. Buenos días, José Ernesto. Ahí está saludando. Vamos a ver, voy a cerrar. Ya le voy a tomar asistencia, permítanme. César Alberto Miranda Cruz. Buenos días. Buenos días. Nilson Emanuel Mejía Hernández. Se me trababa esta cosa. Ahí está. No está de Nilson, ¿verdad? Edwin Alexander González. Edwin Alexander González Cepeda. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin, perdón, Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Elmer, ahí está. Edwin Ernesto Cruz Franco. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente, Lencio. Jeffrey, gracias, Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jeffrey Wilfredo, está. Jorge Alberto Hernández Mejía. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. Un buen día, presente. Está, ya lo puse. José Luis Ramos Chávez. José Luis Ramos Chávez. Luis Antonio Serrano Clavel. Presente. Okay. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Manuel de Jesús Moya Castro. Manuel de Jesús Moya. Mario Enrique Guzmán Gámez. Mario Enrique Guzmán Gámez. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo Perla. Buenos días, presente. Buenos días a todos. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. Presente.
Ok, bien, buenos días a los que me dijeron presente de último, bienvenidos, hoy sí vamos a comenzar ya bien, mentira. Bueno, miren, les tomo asistencia ahorita porque al inicio siempre hay solo como 3 o 5, entonces por eso tomo en medio de la clase, ¿verdad? Así vamos a estar haciendo de aquí hasta el final. Ya solo faltan estos dos de esta semana, solo miércoles y jueves, y de la otra recordarles que vamos lunes y martes, miércoles es asueto porque es 2 de noviembre, y vamos jueves y viernes, y ahí terminamos, el 3 y 4, ¿verdad? Que son las últimas dos sesiones, y ahí terminan ustedes este diplomado. Voy a compartirles ahorita la otra presentación que vamos a ver del script. Dime medio segundo, permítanme. Mentira, quiero decir 30 segundos. Permítanme, ya les muestro que se me cerró la pantalla de la presentación que les iba a poner del script de ventas. Ya se las comparto ahorita. Vaya, acá les muestro. Acá vamos a comenzar elaboración de un discurso de ventas. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, no. Ok, permítanme. Ahorita les pongo. Vaya, ¿ahora sí? ¿Ya logran ver? Sí. Eso, vaya, ahí estamos. Esa es la parte donde vamos a hablar un poco del script de ventas, ¿verdad? Ay, espérenme, que no sé por qué se me está cerrando. Ahí está.
Si se cierra, me van avisando. Espérense, espérense. Ahorita se me cerró de nuevo. Ahí está. Vaya, ahí estamos. En esta parte, lo primero es porque era el script y fases para una llamada exploratoria y llamado de seguimiento. ¿Cómo prepararnos para una llamada? Vaya, para prepararnos para una llamada, este básicamente abarca el 2.4 que ustedes tenían de cómo prepararse para una llamada, de cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. Para empezar, vaya, ustedes ya vimos la parte de la segmentación, ya vimos la parte de la prospección. Vamos a cerrar con este contenido para que podamos el día de mañana ver el tema de las técnicas de manejo de objeciones, donde vamos a ver cómo crear una matriz de objeciones y las objeciones role play. Pero para eso quiero que entendamos que la parte del script o speech de venta le va a servir a usted para todas estas facetas, tanto como para prospectar, como para vender, como hasta para incluso manejar las objeciones por el tipo de estructura que tiene el tema del speech. Entonces, nosotros hablamos de cómo prepararnos para una llamada o cómo prepararnos para, o cómo para hacer un buen script de ventas. Miren. El script de ventas o el speech de ventas normalmente puede ser utilizado en varias facetas de la venta. En esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un guión, pero para eso tenemos que saber primero qué es un discurso o un speech de venta. Normalmente lo manejamos como una guía, como un guión que dirige al vendedor o al especialista en telemarketing, en este caso, para poder tener una aproximación de manera correcta con el cliente. De hecho, vamos a ver un video para que vean el ejemplo de en qué áreas y en qué facetas nos sirve la parte de la prospección, perdón, del script. O sea, en qué parte de la venta es que sirve. O sea, nos sirven varias. O sea, el tener un script siempre les va a servir incluso en la atención al cliente, en el servicio, incluso cuando andan en despachos. El script es el tema de tener todo ordenado de lo que yo le voy a decir a mi cliente. Y si ustedes tienen clientes, contacto directo con el cliente que entrega, también, también. Miren, a mí me sorprende, por ejemplo, ver, vaya, ayer en la noche, mi esposo tenía un evento aquí en la casa, y eran aproximadamente 30 personas, era un evento de él, entonces iban a venir como 30 amigos de él, era un evento de una fraternidad que él frecuenta en una reunión de trabajo para organizar otro evento. Entonces la cosa es que me dice temprano, mira, hay que pedir algo de cenar, que no sé qué, yo, vaya, está bien, y le hablé a una pupusería que trae a domicilio. Y el driver que me vino a dejar la pupusa primero vino súper puntual, ¿verdad? Vino quizás unos 20 minutos antes de la hora que habíamos acordado, que yo hasta afligida porque, ay, no, mire, yo había dicho tal hora. Y se quedó hasta sorprendido porque yo estaba, o sea, casi diciéndole por qué viene temprano, ¿verdad? Pero era porque yo quería que la cena se sirviera, pues, caliente. Entonces él, obviamente, cuando primero me llama y hace su script, y me dice, buenas noches, le saluda fulanito de tal, de la pupusería tal, me dice, fíjese que me dicen de que usted ha hecho un pedido de tanta, o sea, me confirmó el pedido, el driver, no vayan a creer que era la de atención al cliente, de que atiende el teléfono en la pupusería, no, era el driver porque me estaba hablando de su celular, y me dice, nada más confirmando para ver si me ubica mejor por donde usted vive, ¿verdad? Que es por no sé dónde, eso me dijo así. Y yo, mire, ahí sí que me pierdo, le dije, porque ese nombre de esas calles no me la sé, mejor lo voy a ubicar como yo me lo sé, le dije yo. Y ahí usted me dice si me entendió. Y sí, va, sí está bien, me dice, va, le dije, ah, sí sé dónde, ¿verdad? Que usted me volvió a como a reconfirmar dos puntos y ya me dijo, sí sé dónde es, señora. Yo ya se llamaba Roberto, el muchacho. Para que vean que personalizó la entrega porque me preguntó mi nombre y se presentó con el nombre de él, que es parte del script en una llamada. Entonces,
viene y al ratito venía, tocó el timbre, yo todavía no había entrado a dar la clase que doy en la noche, logré poder ir a abrirle yo la puerta para que mi esposo no dejara de atender a sus invitados, y ya le dije todavía, mire qué temprano que viene, que no sé qué, buenas noches, mire, mi nombre es Roberto, yo le acabo de llamarme, sí, le mire, fíjese que lo que pasa es de que como su pedido era grande, querían entregárselo a tiempo, no sé qué, pero mire, no se preocupe que aquí vienen calientitas, vienen empacadas en no sé qué, me empezó a explicar hasta el papel en que me había empacado la señora que me había empacado, eran pupusas. Entonces yo, ajá, no se preocupe, mire, solo manténgalas así, me dijo, hasta que vaya a servir. ¿A qué hora va a servir la cena? El muchacho platicando conmigo, y yo, a las, mire, yo entendí que mi esposo quería 10 a las 7, y vino, él vino como a las 6 y media, creo que eran, o 6 y 20, por ahí. Entonces, sí, porque yo no había entrado, y yo entro a las 6:40. Entonces, me explicó, ¿verdad? Mantenerlas así para no sé qué, póngalas en no sé qué, me dijo, y ahí las la va a mantener calientitas. Y yo, ah, vaya, gracias, Roberto, mire, vaya, otra cosa, me dijo, le mandan cambio para $80, me decía él. Ah, vaya, sí, permítame, ahorita voy a ir, vaya. Si no, me dice, me avisa, porque yo aquí puedo ir, yo conozco al señor de esa tienda, me dijo, yo puedo ir a que me cambie el billete. Yo, ah, está bien, no se preocupe. Y acaba, le fui a pagar, y ya me dio el dinero, va, y me dio el vuelto, me dio el cambio, y cuando ya se iba, se despidió, me dio las gracias por haber pedido en su pupusería, y me invitó a que siguiera sus redes y a que volviera a pedir. Ya sigo las redes, pues, de hecho, pero para mí me pareció me pareció excelente el servicio, porque es lo que le digo, se hacen una diferencia en la entrega, no es solo llegar, aquí están sus pupusas, tanto, o sea, no es así. Y es una pupusería de acá, de la, casi que de la colonia, pues, porque es una que está aquí por el García Flamenco, que es bien famosa, que se llama Chelly. Entonces, a mí me pareció súper bien, y hoy no pedí a la que pido de aquí por mi casa, porque los lunes no trabajan. Y para que me vengan a hacer, ya me han venido a hacer pedidos especiales las personas de aquí de la pupusería de la esquina de mi casa, pero hoy no avisé a tiempo, no tengo que avisar un día antes, porque ellos los lunes no abren, ¿verdad? Entonces, tuve que tomar la otra opción, que también me pareció excelente el servicio que me dio el driver, ¿verdad? Incluso la persona que me atendió en la mañana que hice el pedido, también la señorita me atendió súper bien. ¿Por qué? Porque tienen un script en la llamada. Ay, pero es una pupusería, ¿cómo van a tener? Tienen, créanmelo, el de aquí de la esquina tiene, se llama Kevin, el muchacho que me atiende, y yo lo sé porque se presentan cuando lo atienden a uno por teléfono y por WhatsApp, y la que me viene a dejar se llama Evelyn, para que vean, y a esa siempre lo doy propina. Bueno, el de ayer también le di, porque es que excelente el servicio, pero es lo que les digo, o sea, los clientes se sienten tan agradados que a mí en lo personal hasta me da pena que se vayan sin nada, pues. Entonces yo siempre reconozco la buena atención. El día viernes creo fue el que le pedí una pizza a mi hija porque iba a ser ahí pijamada y no sé quién, y ahí con sus amigas y chiquitillas vinieron ahí un par de amiguitas y se quedaron aquí pijamada y todo. Yo dije, no, voy a pedir una pizza, y también le di porque el muchacho, excelente, de la Pizza Hut que me atendió el viernes, excelente. Entonces esa es la importancia de tener una script, porque ayuda al acercamiento, confiabilidad, le da confianza al cliente. Entonces, ¿qué es un discurso o speech de venta? En pocas palabras, el speech de venta es tener todo lo que le vamos a decir a nuestros clientes previamente escrito y organizado de la forma correcta para que el proceso de venta se lleve a cabo con total fluidez. Por mucha experiencia que tengamos en ventas, y aunque conozcamos las técnicas a la perfección, el éxito de la venta siempre va a depender de la estructura que le demos a nuestro script o a nuestro speech de venta. Nuestro discurso de venta no puede ser algo inventado al momento. O sea, miren, yo les voy a decir una cosa. No es que improvisar sea malo, pero para improvisar hay que tener experiencia. Y la experiencia solo la ganamos con cosas que ya las tenemos predeterminadas, escritas, ordenadas. Llega uno a ser tan experto en el script que después, si lo tiene que cambiar porque el entorno lo amerita
y lo solicita, lo cambia y lo hace, aunque sea improvisado, lo va a hacer bien, pero porque la práctica ya le va a dar a usted un plus de que como ya lo hizo tantas veces, si en el momento le toca improvisar porque el cliente es distinto, porque el producto es distinto y porque las circunstancias fueron distintas, hasta para improvisar se va a escuchar elaborado, ¿me entiende? Porque la práctica lo hace. Y la ventaja también del script es esa, de que uno puede ir modificándolo según la circunstancia o el entorno, ya lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, antes de elaborar nuestro speech de ventas, hay que entender que nadie nace sabiendo, que hay que evitar lo más que se pueda la improvisación, hay que evitarla. No es mala, pero si se puede evitar, se evita. Como les digo, solo se tiene que utilizar como en esas partes de emergente, ¿verdad? No hay que complicarlo, hay que hablarlo como lo hemos escrito, hay que ir directo al grano y además hay que saber que de nuestra voz depende el 90% de nuestro éxito. Miren, todos los que nos dedicamos a esto tenemos que saber que ese es nuestro instrumento de trabajo, la voz. Miren, yo no me puedo permitir, por ejemplo, que a mí me dé gripe. Yo no puedo permitirme ponerme ronca o que me dé congestión. Yo al nomás siento un síntoma, yo me corto. Me la corto y miren, yo me dice mi doctora, ay no, me dice vos, cuando te dé una buena, me dice, de tantos peces que te la has cortado. Yo no te, bueno, a mí no me dio COVID, pues soy inmune, miren. Yo soy leyenda, dicen, porque a mí no me dio COVID, no me dio chikungunya, no me dio zika, no me ha dado nada de eso. A mí no me ha dado nada de eso, no me ha dado dengue nunca. Miren, no sé, no me ha dado, gracias a Dios. Entonces, porque yo no me puedo permitir, porque yo sí casi que el 100% les podría decir, pero vayamos así el 90% de mi trabajo depende de mi voz. Yo paso dando clases todo el día, o sea, todo el día, desde las 7 hasta las 8, a veces 9 de la noche, dependiendo de los cursos, todo el día. Entonces, yo no me puedo permitir enfermarme, porque entonces mi instrumento de trabajo, que no es solo la computadora, sino que mi voz, me quedaría a media, o sea, no podría. Entonces, hay que entender esa parte cuando nos dedicamos al área comercial también, que el 90% de nuestro éxito es nuestra voz, tener un timbre correcto, tener buena dicción, tener fluidez, conocimiento de palabra, tener dotes comerciales, o sea, todo eso agarrado de un buen timbre, o sea, ni muy alto, ni muy bajo, ni gritado, ni susurrando, ¿verdad? Sino que un buen timbre, un equilibrio en nuestra voz para poder platicar con nuestros clientes, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo sepamos antes de elaborar nuestro script. La importancia del speech o el script de ventas. El speech de ventas, también conocido como script de ventas o guión, es una de las herramientas más importantes en las ventas por teléfono y el telemarketing. Por lo general, las empresas a veces de call center o de tiendas en línea no le dan importancia suficiente al speech de venta. Incluso ustedes que son drivers, yo ya les he dicho que ustedes tienen que tener su speech a la hora que llegan a entregar. Tienen que hacer ese cambio, tienen que hacer esa diferencia. No solo entregar, ¿verdad? Entonces, los que ya lo hacen, pues chévere, pero los que no, hay que hacerlo, ¿verdad? Con toda seguridad dedicarán un buen tiempo a la elaboración del argumentario, pero no se preocupan lo suficiente para que sus vendedores o sus teleoperadores telefónicos puedan sacarle el máximo provecho a su script. En la mayoría de los casos, los teleoperadores o a veces, como le llaman también, agentes o especialistas o vendedores o como le quieran llamar, solamente les dan una hoja para leer el speech y le dicen que ahí tiene tiempo para estudiarlo, ¿verdad? Ya estúdialo, le dicen, pero no le dan mucho, que no crean. Entonces, en el telemarketing, como en las ventas por teléfono, conocer y entender el speech de ventas es fundamental para lograr cierres exitosos, ya sea lograr la venta de un producto o servicio, que son las televentas, o de repente agendar citas, dar a conocer un producto o servicio en general, o generar leads o contactos en el área de telemarketing también, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener un speech ya elaborado para poder trabajar en estas áreas.
para entender mejor la importancia de estas herramientas es donde vamos a conocer cómo vamos a estructurar nuestro speech, y tiene 8 pasos. 1 es el saludar, 2 la presentación, 3 el sondeo, 4 mostrar producto, 5 transmitir empatía y confianza, 6 preguntar y resolver dudas, 7 manejo de objeciones y 8 el cierre. Esos son todos los pasos. En el saludo pues va incluido el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. En la presentación mi nombre es y el nombre de la empresa que represento. En el sondeo va las preguntas que me van a ayudar a entender cuáles son las necesidades no cubiertas del cliente, un par de preguntitas ahí para entender qué es lo que necesita. Y así en 4 se me hace más fácil mostrar mi producto diciendo todos mis atributos, todos mis beneficios, forma de pago, ubicación, todo lo que usted quiera decir de su empresa, lo dice en este paso. Y el número 5, transmitir empatía y confianza. Este no quiero que piensen que va solo en el quinto lugar, no, este comienza desde el saludo. Si usted transmite confianza desde el saludo y empatía, seguridad en lo que está diciendo, el cliente se va a quedar escuchándolo, ¿verdad? O sea que este paso se mantiene en todo el script, no solo hasta la quinta posición, ¿verdad? El preguntar y resolver dudas normalmente sale después de mostrar producto, porque el cliente empieza a preguntar lo que no termina de entender y usted está ahí para resolverle sus dudas. Y esto mismo, al mismo tiempo le va a ayudar a ir manejando las objeciones, porque normalmente los clientes cuando hacen preguntas es una forma de empezar a objetar, entonces ahí es donde usted empieza a rebatirlas. Logrado eso, pues ya el cierre, ¿verdad? Aunque el cierre dicen de que se puede empezar a intentar después del primer sondeo, o sea, el cierre aparece, así como el manejo de objeciones, no necesariamente va a aparecer hasta el final. A veces después del saludo le pueden estar diciendo que no quieren nada y usted ahí tiene que intentar hacer su primer cierre sin haber explicado, pero ahí es donde usted empieza a explicar, ¿verdad? Para lograr cerrar. Lo mismo en el manejo de objeciones, pero eso lo vamos a ver mañana, para que no nos vayamos a enchivolar. Y mañana creería que vamos a empezar viendo el ejemplo del discurso, porque ya tenemos nada más 3 minutos, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay 5 características de un buen discurso de ventas, que es verificar el conocimiento sobre la oferta. Es importante que ustedes conozcan todo acerca de la oferta de lo que ustedes venden, o sea, la propuesta que ustedes tienen para sus clientes. Hay que mantener un ritmo adecuado en la conversación. Si yo empiezo con un tono fuerte, así lo termino, no voy bajando el tono, a menos que cuando lleguemos a las objeciones sea necesario bajarlo un poquito y después elevarlo cuando estoy rebatiéndola, pero eso es como para justamente mantener el ritmo, ¿verdad? Hay que expresar las ideas de forma directa, ¿verdad? No le demos tanta vuelta. Miren, recuerde que la parte técnica la conocemos nosotros. No seamos tan técnicos para hablar. El tecnicismo lo que hace es confundir a los clientes, y el problema es que aquí el experto es usted, no es el cliente. Entonces eso puede hacer que la venta se caiga. Si usted se pone a decir ideas muy rebuscadas o palabras que la dicción suya se ve comprometida, lo mejor es expresarnos claramente, pues, sin tanto adorno. Y hay que cuidar la coherencia al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que cuidar nuestra coherencia al hablar, y eso hay que también después prevenir el cierre. Y prevenir el cierre significa intentar cerrar antes de llegar como a las objeciones, ¿verdad? En medio de la argumentación de lo que estoy ofreciendo. Pero siempre hay que prevenirlo para ir haciendo un sondeo interno de cómo voy, ¿verdad? Si voy por buen camino, si voy convenciendo al cliente, porque eso también nos ayuda a desarrollar la observación, ¿verdad? Hay que observar, o sea, miren, para saber si vamos a cerrar, no solo es lo que hablamos, sino lo que vemos. Hay que observar a mi cliente, hay que ver sus gestos corporales, si está realmente atento a lo que yo estoy hablando. Entonces, todo eso me va a ayudar a entender si puedo meter un cierre ya antes de llegar hasta el final, ¿verdad? Antes de que decir, porque a veces, mire, hablar de más se nos caen los negocios porque no cerramos. Yo me acuerdo que yo tenía un jefe que me decía, cierre, hombre, deje de hablar tanta paja, cierre, me decía, porque entre más hablemos, más información damos, los clientes entran en más conflictos, en más dudas, y más cuando nos encontramos un cliente indeciso o desconfiado. No, hombre, si esos son los que más rápido hay que llegarles, igual que a los impulsivos que toda la vida andan precisos, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de prever el cierre con tiempo, con anticipación. Después está, bueno, aquí nos vamos a quedar en las ventajas de un discurso o speech de venta.
Son de las 7 a las 11 láminas que faltan para que anotemos. Yo aquí voy a anotar que nos hemos quedado para que veamos esto mañana en los primeros 5 minutos y ya después, en los primeros 10 podría ser, y ya después pasamos a la sección número 3, que es el manejo de objeciones. Nos quedamos en la lámina 7. Lámina 7 del script de venta, en las ventajas, para que lo anoten. ¿Verdad? Ahí nos quedamos, entonces. Voy a dejar ahorita de compartir y sí, se ganó la propina, Luis. Hasta ahorita estoy viendo su mensaje, que mire, tenía la otra pantalla. Sí, la verdad es que sí. ¿Yo para qué les niego? Yo sí reconozco el tema de la atención al cliente personalizada y, creo fielmente que es ayuda. Ayuda y yo, prueben, van a ver, van a encontrar gente que sí lo reconoce. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya veo que ya por ahí andan trabajando ahí. Pasen un feliz día, que tengan mucho, un día lleno de mucha producción. Y cualquier cosa, pues nos comunicamos en el chat y nos vemos mañana, siempre a las 7 de la mañana. Se cuidan y feliz día de trabajo. Nos vemos. Hasta luego. Sí, gracias, igualmente. Me conecté un poquito tarde, pero personalicen para que les den propinas. Ahí me cuentan. Se cuidan. Sí.